Egipto. Pocos países del mundo son tan evocadores con solo pronunciar su nombre. Egipto. Una tierra tan llena de misterio como de tópicos. A lo largo de toda su historia ha seducido a cuantos se han adentrado en él. Herodoto, Marco Antonio, Saladino, los turcos otomanos, Napoleón, los ingleses. ¿Cómo se llegó a configurar una civilización que sobrevivió durante más de 3.000 años? ¿Qué tiene de especial la cultura egipcia que genera tanto interés? Los encantos de este país no se acaban en su pasado faraónico. Es un lugar plagado de influencias donde incluso el Islam tiene sus matices propios. Pasear por el Cairo Islámico o tomar un té en la Corniche de Alejandría tienen el encanto suficiente por sí mismos como para que el viaje haya merecido la pena. Mi nombre es Najat. Tengo 32 años y he vivido toda mi vida en Asuán. He estudiado ingeniería y hace unos pocos días me he enterado de que por fin tengo un trabajo esperándome en Damiet, en el Delta, en una de las plantas de gas más modernas de todo Egipto. Estoy muy ilusionado. Aún dispongo de algunos días para incorporarme al trabajo, así que voy a hacer el viaje por tierra. Desde Asuán, en el sur, iré río abajo, en barco, hasta Luxor, la capital de los faraones. Después, continuando mi camino hacia el norte, llegaré a El Cairo. Y finalmente, Alejandría y el Delta. Voy a hacer el mismo camino que hace el río desde mi ciudad en el sur hasta el Mediterráneo. Cumpliré así un deseo que tengo desde hace años: ver Egipto con mis propios ojos. En Alejandría, aprovecharé para visitar a mi abuelo. Hace tiempo que le debo una visita. Quiero aprender del pasado justo ahora que voy a trabajar en el futuro de Egipto. El primer asentamiento que hubo en la zona fue la ciudad de Elefantina, surgida en torno a un mercado donde se comerciaba con marfiles traídos del sur. Esto fue hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo. Fue capital de la provincia y tuvo función de ciudad centinela y fronteriza, lugar clave de paso entre las rutas que unían norte y sur. Si algo caracteriza a Asuán es el granito. Durante miles de años salieron de sus canteras obeliscos, estatuas y bloques para palacios y templos de todo el país. Estas canteras estaban situadas estratégicamente para que cuando se produjera la crecida del Nilo, las barcas pudieran llegar hasta casi el punto donde se estaban labrando las piezas. Asuán siempre ha estado muy influenciada por la vecina Nubia. Hoy en día, como en muchos otros lugares, encontramos que la sociedad egipcia está claramente dividida entre el mundo rural y el urbano. La sociedad del Alto Egipto es mucho más conservadora en todos los aspectos. La vida se suele centrar en torno a la familia y la religión. Según los datos oficiales, en Egipto solo el 6% de la población es cristiana copta. Salvo puntuales presiones, la comunidad copta convive en calma con sus vecinos musulmanes.
Asuán se convirtió en un importante centro cristiano al ser el punto desde el que partían las rutas de evangelización hacia el sur. Fue tanta la actividad que la ciudad llegó a convertirse en sede episcopal. El monasterio de San Simeón es el vestigio que queda de aquella época dorada del cristianismo en Egipto. Solo el 2% del territorio de Egipto corresponde a tierra de labor. El hecho de estar rodeado por cuatro desiertos ha supuesto que a lo largo de la historia el Valle del Nilo haya sido tan codiciado, unas veces en son de paz y otras a la fuerza. Nosotros, los egipcios, vivimos de espaldas al desierto. Como los niños que tienen miedo a la oscuridad y hay que dejarles una luz encendida por las noches, parece que nosotros tememos alejarnos del río y perder su protección. En Egipto, la gran mayoría de la población vive cerca de las orillas, pegada al río. Mi nombre es Abdul Radi. Vivo en la región de Barbar. Soy pescador. Trabajo con redes. Pesco perca del Nilo y otras especies más. Por la mañana, casi a las 7, el comerciante se acerca hasta nosotros para comprar el pescado que hemos capturado. Con eso nos podemos ganar la vida. Lo que pasa es que no tenemos una zona determinada donde realizamos nuestro trabajo, sino que somos como nómadas. Desde que se construyó la presa alta de Asuán, en el lago Nasser se pesca industrialmente. Apareció entonces una competencia desigual entre empresas pesqueras y pescadores tradicionales. La subsistencia se hace cada vez más difícil. El Nilo nos lo concedió Alá. Nos hemos criado y hemos vivido en él. También nos ganamos la vida gracias a él. Su agua dulce es abundante. Vamos y venimos, pero nunca nos desprendemos del Nilo, porque el río es la fuente de nuestra vida. Nos criamos en él y nos quedaremos en él hasta que muramos. En el tercer milenio antes de Cristo ya se habían construido canales y acequias para un mejor aprovechamiento del agua. Este hecho supuso la puesta en marcha de un cuerpo de funcionarios que dependían directamente del faraón. Aquel que controlaba el agua, controlaba el territorio. Los antiguos nilómetros se utilizaban para calcular los impuestos con los que se iba a gravar a los agricultores. A mayor caudal, mayores impuestos. La antigua civilización egipcia estaba sujeta a un río que lo ordenaba todo.
Sus alteraciones, como las sequías o los desbordamientos, provocaban la caída del faraón, al que se consideraba el responsable del enojo del río. Como se ve, soy agricultor. Así que tengo que cuidar la huerta, limpiar la tierra, etc. Es un trabajo difícil y agotador, pero así vivimos. Hay que aguantar y tener paciencia. La huerta no es mía, es del propietario. Cultivo y trabajo en la tierra. Y al final, digamos, me toca la mitad de la cosecha, según la producción. Antiguamente, después de cada crecida del río, todo se cubría del limo negro, el fertilizante natural de los campos. Ahora, con la regulación del caudal, los agricultores pueden sacar 3 cosechas al año en lugar de una. Pero esa sobreexplotación y el uso de fertilizantes químicos ha causado el empobrecimiento del terreno. Sí, hay muchos jóvenes que han abandonado el campo para trabajar en el turismo porque ven que trabajar en el campo es muy duro. Por eso lo han dejado. El Nilo es la vida. No podemos vivir sin él. Bebemos de él y de él regamos nuestras tierras. De verdad, no podemos vivir sin él en absoluto. Nubia es lo que los antiguos egipcios llamaban el país de Kush. Al final de la época colonial se dividió entre Egipto y Sudán, correspondiendo al primero una cuarta parte del territorio. Los nubios son un pueblo diferente al egipcio, aunque siempre han caminado de la mano. El nubio es el origen de los egipcios. Entre nosotros no hay ninguna diferencia. El nubio es como el egipcio. Todos trabajamos para Egipto. Si alguien perdió con la construcción de la presa, fueron los nubios. 9 pueblos fueron cubiertos por las aguas y sus habitantes desplazados del lugar donde vivían desde tiempo inmemorial. No solo perdieron sus casas, sino que perdieron además el vínculo cultural con su entorno. Realmente la vida en el campo es mejor que en la ciudad. Allí hay contaminación. Sin embargo, aquí en el campo, el aire es puro y limpio. El Nilo está un poco lejos de nosotros, pero su importancia es innegable. De él bebemos, regamos y hacemos muchas cosas.
A la caída de la tarde en Asuán, poco a poco, el paseo que hay junto al río recupera los transeúntes perdidos por el calor del mediodía. En la calle al sur está el mercado. Porque mi ciudad siempre ha sido un mercado. Nubios, egipcios y nómadas del desierto coincidían aquí para comerciar. La gente comienza a llegar a partir de la medianoche, que es cuando mejor se está. El mercado es además un punto de encuentro donde la gente se saluda y se pone al día de los asuntos domésticos. Porque si algo nos gusta a los egipcios, es charlar. Para arreglar el mundo, nos basta una pipa de shisha y una buena taza de té. Es curioso cómo hay algunas sensaciones que siempre vuelven por mucho que uno conozca un sitio. Cuando camino por esta calle llena de puestos o me paro para tomar un té con algún amigo, vienen a mi memoria imágenes de la infancia que siempre llevaré conmigo. Me veo correteando con mis amigos entre la gente o fantaseando con cuál de nosotros tendría el puesto más grande y más bonito del mercado. A veces venía a comprarle a mi madre especias y me quedaba mirando los montoncitos. Entonces, pensaba orgulloso que las montañitas de colores más perfectas del mundo estaban en mi pueblo. En 1898, los ingleses comenzaron la construcción de una presa para regular el cauce del río y producir electricidad. La primera víctima del progreso fue el templo de Philae, que quedó cubierto por las aguas. Cuando la presa alta fue construida, gente de todo el mundo, España, América, de todos los sitios, participaron en el desplazamiento y salvamento de estos templos. Abu Simbel, Philae y otros. Por esta ayuda, regalamos algunos templos a Madrid, a Nueva York y a otros. Aquello fue muy importante porque demostró al mundo que los monumentos egipcios no solo pertenecen a Egipto, sino que pertenecen a todo el mundo. Este templo de Isis, diosa de la magia, fue el último reducto de la antigua religión egipcia. En el siglo VI, el emperador Justiniano clausuró todos los templos paganos. Estos son los últimos jeroglíficos que se escribieron en la historia. A partir de este momento, su lenguaje y significado cayó en el olvido. La antigua cultura egipcia se perdió durante más de 12 siglos, hasta que en 1824 el francés Champollion dio con la clave para descifrar la escritura jeroglífica. Una vez que expulsaron a los paganos del templo, los coptos lo reutilizaron como iglesia. Esta práctica se extendió por todo el país. La vieja presa construida por los ingleses tuvo que ser ampliada dos veces porque no era suficiente para controlar las crecidas del Nilo.
Se decidió entonces construir una presa más alta y de mayor capacidad. Polémica desde el primer momento, la presa alta de Asuán es la obra más importante en toda la historia de Egipto. Supuso el control del río que durante 7.000 años había marcado la organización del país en función de sus ciclos. Fue diseñada además para suministrar la energía eléctrica con la que Egipto pudiera ser autosuficiente. El lago Nasser, el lago artificial más grande del mundo, tiene una superficie de 5.250 kilómetros cuadrados. Al año se pierden unos 6.000 millones de metros cúbicos de agua por evaporación. Al sur, el lago Nasser, a finales de los años 60, los templos de Abu Simbel fueron reubicados para no quedar bajo las aguas de la nueva presa. Ramsés II fue el tercer faraón de la 19ª dinastía y gobernó durante 66 años. Este templo, como todos los de la época, tiene una función de autorretrato de su poder. Hacia afuera es una advertencia a todos aquellos que desde el sur se internaban en sus dominios. Hacia adentro simboliza el lugar donde el faraón, representante de los hombres, toma contacto con la divinidad. Junto al templo de Ramsés II está el de su esposa Nefertari, dedicado a la diosa Hathor, diosa del amor y madre de todos los dioses. Cada año miles de turistas visitan el complejo de Abu Simbel. Si en los años 60 estuvo amenazado por las aguas del lago Nasser, hoy en día estas auténticas avalanchas humanas, cámara en ristre, no son menos peligrosas. He oído cientos de veces que el historiador y viajero griego Heródoto dijo que Egipto es un don del Nilo. La verdad es que no hay una frase que lo defina mejor. Me marcho con destino a Alejandría. Espero que este viaje me sirva para conocer el pasado y entender mejor el futuro de Egipto.